espero que estén genial. Tenemos un nuevo unboxing en el canal. Estoy hablando del Capitán América de la peli Avengers Infinity War, el más reciente salido al mercado. Y en este caso estamos abriendo la versión Movie Promo Edition, que viene con unos extras. Esta es un unboxing, primeras impresiones, y luego vamos a estar haciendo la review. Como siempre saben que el unboxing lo estamos haciendo rápido primero, como para que ustedes tengan una impresión de lo que es la figura y vean cómo viene su empaque, y luego estaremos haciendo la review completa. Bueno, esto sería uno de los extras de la versión Movie Promo Edition, que es el arma de uno de los esbirros de Thanos. No me acuerdo el nombre. Corvus Glaive, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Corvus. Corvus Glaive, exactamente. Muy bien, señor X. Después vamos a estar chequeando qué tal los detalles. Tenemos los escuditos, tenemos otra arma extraña, la base con el extra, que este sería otra de las versiones, de la versión exclusiva, y la figura del Capi, que es lo que más nos interesa, con el esculpido del rostro. Este para mí es el Capi más badass de todos. ¿Sí? Es el que más aguante tiene. Todo exiliado, sin la estrella en el pecho. Es el Capi de la gente, me parece a mí. Mi Capi, mi versión favorita, ¿no? De pasar de ser así como medio naif a este todo post-apocalíptico Capi. Tiene el traje, está bueno, bueno, después lo vamos a estar haciendo la review. Este es el unboxing, primeras impresiones. Hay algunas cosas que estoy viendo que me gustan, la verdad, más de lo que esperaba, y otras que tal vez esperaba un poquito más. Después lo vamos a estar viendo en detalle en el review. Sí, hay varias cositas que comentar. Así que, amigos, espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Tiene menos movilidad también. Sí. Las piernas